todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hoy es 27 de septiembre del año 2017. Vamos en ese sentido a tomar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquís. Señora Patricia María del Río Jiménez Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señora Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Lee Gabriel. Señor Martín Marcial Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. El quórum, señor. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se realizó en fecha 12 de septiembre del año 2017. Todos los miembros del Consejo tienen esa acta en su poder. No sé si hay alguna observación. Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos, los mismos que voy a dar lectura. La primera de ellas es la carta remitida por el presidente del Consejo Directivo de la de Indecopi, señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirle la presente para saludarlo muy cordialmente en nombre del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi y expresar a usted, por su intermedio a vuestro equipo, nuestras felicitaciones por formar parte del ranking de entidades de la Administración Pública que cuenta con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente a nivel nacional. El Indecopi considera importante destacar el compromiso mostrado por las entidades que forman parte de este ranking positivo y reiteramos nuestra vocación de seguir promoviendo acciones que contribuyan a fomentar un espíritu de transparencia, comunicación y colaboración entre entidades públicas, en la búsqueda permanente de brindar un mejor servicio a los ciudadanos a nivel nacional. Agradeciendo su gentil atención a la presente, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente, Ivo Gagliuffi, presidente del Consejo Directivo del Indecopi. El otro documento es la carta remitida por el presidente de Sinfonía por el Perú, el mismo con el siguiente tenor. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Me es grato saludarlo y hacerlo llegar el reconocimiento de Sinfonía por el Perú a la Municipalidad de Miraflores por ser la primera ciudad del Perú en formar parte de la Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Felicitamos a la Municipalidad por los grandiosos esfuerzos que realiza para promover el acceso a la educación de los ciudadanos. Estamos seguros que las buenas prácticas y programas que vienen desarrollando seguirán fomentando una cultura de aprendizaje con excelencia y calidad a lo largo de toda la vida. Asimismo, expresarles que nos sentimos orgullosos de que la Municipalidad de Miraflores sea socio estratégico de Sinfonía por el Perú, consiguiendo transformar la vida de niños y jóvenes a través del poder de la música. Atentamente, Juan Diego Flores, presidente de Sinfonía por el Perú. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a lo que son pedidos. ¿Hay pedidos por escrito en la Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido. Informes. Ofrezco el uso de la palabra, si es que hay algún informe en mesa. Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de la Vida. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Quería informar sobre la Feria de las Flores. Que se realizó con mucho éxito, como saben, se ubicó en el Parque Central de Miraflores. Tuvimos 76 puestos de flores, de plantas e insumos. Se inauguró el 13 de septiembre y se abrió al público entre el 14 de septiembre hasta el domingo 17. Los organizadores fuimos nosotros como municipalidad y el Ministerio de Agricultura y Riego, junto con la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje. Lo interesante de esta feria es que vinieron en total, en los 4 días, tuvimos un aforo de 142.000
0,33 personas, lo cual es una excelente cifra. En estos días de la feria hubo muchas actividades paralelas, como caravanas de bicicletas, decoradas con flores, instalaciones paisajistas, concursos de fachadas, concurso de pintura para niños, diseño de arreglos florales, el primer concurso de flora nativa regional. Y además hubo talleres y conferencias de ingreso libre que fueron dictadas al público en general, ¿no? El domingo 17 se cerró con una premiación, a la cual nos apoyó la regidora Franca Rey y presidente de participación nacional Jacobo Ruiz. Y hubo, realmente fueron días festivos, días de mucha concurrencia. Tuvimos el gran apoyo del Serenazgo, con lo cual todo fue muy tranquilo. Quiero aprovechar de agradecer a todo el personal que estuvo involucrado en esta feria, desde el gerente municipal hasta la gerencia de seguridad ciudadana, participación vecinal, educación, el subgerente de parques y jardines, sobre todo la señora María Botuso, que tuvimos mucho apoyo de ellos. Eso es todo en la feria y las flores. Después quería informar también que el día 7 de septiembre se constituyó el Comité Distrital de Cooperación y Apoyo de los Censos Nacionales. Me pidieron que representara al alcalde, con lo cual me nombraron y juramenté como presidenta del Comité Distrital de Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales, y a su vez yo juramenté a los integrantes del comité, que fueron varias personas, entre los comisarios del distrito, funcionarios de la municipalidad y además representantes de los vecinos. Esto de los censos que se va a realizar a nivel nacional el 22 de octubre, tiene muchísima importancia porque es un censo poblacional, y nosotros le hemos dado, a través de este convenio, el comité que se formó, apoyo a ellos en el tema de lugar donde administrar este tema, sobre todo en Miraflores, y además un lugar donde puedan reclutar a todos los censadores, ¿no? Nos ha pedido la colaboración de los colegios, los chicos de quinto y media y algunas universidades. Entonces ellos estaban agradecidos por la cooperación que les estamos entregando, y la cooperación sigue hasta el censo y después del censo también. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay otro informe en mesa. Si no lo hubiese, yo quisiera aprovechar para tomar un poco lo dicho por la regidora Olavide, para también mencionar que en esa semana se realizó también en Miraflores, para la expresión, el Lima Foto. Lima Foto en otro espacio público, al igual que la Feria de las Flores, que fue en el Parque Central. Esta otra fue en lo que es el Parque Salazar. Y al igual que en el tema de Perú Flora, acá en lo que es Lima Foto hubo espacios para poder instruir a las personas, talleres, charlas, enseñanza de cómo hacer fotografía, lo que implica, etc. Como se dio acá en el Parque Central, que era también la enseñanza del cuidado de las flores y la importancia de las mismas en el medio ambiente, etc., ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con algo que nosotros hemos hecho en los últimos días, y esa es la segunda parte de mi informe. Quiero informarle al Consejo acerca de nuestra certificación como ciudades del aprendizaje para toda la vida, situación que ha hecho que yo pueda participar en la convención que se dio en Cork, en Irlanda. De hecho, acá tenemos el certificado, después lo voy a pasar para que todos ustedes lo puedan ver, y les voy a explicar algunas cosas y les voy a informar algunas cosas producto de este trabajo. Comenzaremos por el señor teniente alcalde para que lo pueda ver, y después esto sea trasladado a todos los demás miembros del consejo. Tengo una breve presentación que me voy a permitir hacer. Son fotografías fundamentalmente. Esta fue una conferencia internacional que congregó a más de 600 delegados de diversas partes del mundo, y todavía es una corriente muy moderna que está manejando la UNESCO. No es un tema en el que hayan entrado muchas ciudades. Tenemos el orgullo de ser la primera ciudad del Perú que entra a ser parte de esta red de ciudades para el aprendizaje para toda la vida. ¿En qué consiste esto? Les voy a explicar brevemente.
con las fotografías que tenemos en este PowerPoint que se ha preparado. No sé por qué, ahí está. Bueno, eso es llegando al aeropuerto de Cork. Esta fotografía tiene una razón de ser importante. Ustedes pueden ver aquí, hay distintas personas de distintas edades. Y esto es lo que engloba la enseñanza de una ciudad educadora para toda la vida. Es decir, llegar de la manera más profunda a todas las personas de una determinada comunidad, sin distinción alguna. No importa pensamiento, género, ideología, edad, capacidad o no. Esto es para todas las personas. Entonces, ese es el primer mensaje de importancia de lo que es una ciudad educadora para toda la vida. Y remarco el nombre de toda la vida porque es el nombre que usa la UNESCO, es desde el momento de la concepción, digamos, hasta el momento de que uno fallece. Ahí estamos ya en la actividad y vemos, esto es en la municipalidad de Cork, es el alcalde, el Lord Mayor de Cork. Y acá, en esta mesa, donde hay representantes de UNESCO y representantes de la ciudad, hay una persona que quizá la fotografía no nos ayuda a visualizar muy bien. Pero es una chica de 21 años, como pueden ser acá dos de nuestros regidores que tienen 21 años, para que ustedes se den la idea, que no tiene extremidades. Es una chica sin extremidades inferiores y superiores y que solamente pesa 14 kilos. Se maneja con una silla de ruedas. Aquí la tenemos en una vista un poco más cercana. Era una de las muestras de que las ciudades educadoras para toda la vida son ciudades para todas las personas, sin exclusión alguna. Estamos en otra fotografía conversando con ella. Una persona muy inteligente, muy capaz. Contaba hace un momento a los regidores que se reunieron conmigo, que cuando estábamos conversando ella me pregunta de qué país era y yo le dije que era del Perú. Y lo primero que me dijo esta niña es, llévame a Machu Picchu. O sea, conocía muy claro el tema de Machu Picchu y se permitió hasta bromear y dijo, yo solamente peso 14 kilos, porque es realmente una niña sin las extremidades, tiene un peso pues como el que se ha mencionado, ¿no? Ahí estamos también, y esto es algo que quiero mencionar, con el alcalde de Villa María de Córdoba. Con el alcalde de Villa María de Córdoba hemos firmado un acuerdo de voluntades, que es una suerte de memorándum de entendimiento, en realidad, para trabajar temas entre ciudades, entre la ciudad de Villa María Córdoba y la ciudad de Miraflores, en la línea de poder promover estas cosas. Lo mismo hemos hecho también con el alcalde, bueno, no hemos firmado todavía un documento, pero a futuro se va a firmar un documento con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ellos, al igual que Miraflores, también se acaban de incorporar a esta red de ciudades educadoras para toda la vida y además son territorios STEAM, que es un territorio donde se desarrolla la ciencia, la tecnología, el arte, las matemáticas, etc. Si Dios quiere, en las próximas semanas estaremos firmando con Medellín también un documento que nos compromete a trabajar este tipo de actividades. Esa es una fotografía con el alcalde de Cork, a quien visitamos. Este es el momento en que el representante de Naciones Unidas, UNESCO, nos entrega este documento. Y acá estamos en la firma, como les decía, con el alcalde de Villa María. Hay una muestra de algunos alcaldes que estuvimos en la participación. Finalmente, una entrega de un presente, un libro de Miraflores al alcalde en su despacho. Y quiero terminar un poco para resaltar el valor de lo que es el concepto de ciudades educadoras para toda la vida. De repente la fotografía no es muy clara tampoco aquí, son fotografías tomadas desde mi teléfono. Aquí está el alcalde de Cork y esta es una ciudadana que fue en la ceremonia de clausura que tiene 105 años. Entonces, un poco lo que querían ellos representar con la apertura, con una persona con discapacidad, y con el cierre, con una persona que tiene 105 años,
que las ciudades del aprendizaje para toda la vida y sin exclusión de las personas, precisamente son para todas las personas. Y ese es el gran compromiso que tiene que asumir la ciudad de Miraflores, y que de hecho ya ha asumido Miraflores, para educar a sus ciudadanos y hacer que los ciudadanos sean mejores todavía en lo que vienen siendo en nuestro territorio. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también un documento que es el llamado a la acción desde CORP para el trabajo, que es el documento final que fue, digamos, definido por aclamación en esta actividad. Tengo también, y no sé si lo tenemos acá a la mano, una copia de lo que se firmó con el alcalde de Villa María de Córdoba. Si hay algún regidor que quiere, es un acuerdo de voluntad, es un memorándum de entendimiento, es un tema muy, muy macro en realidad. Si alguien lo quiere, está a disposición. Es más, podríamos repartirlo para que lo tengan los señores y señoras regidores. La intención de toda esta explicación también tiene que ver con que deberíamos sacar una ordenanza donde exista claramente establecido el compromiso de que la Municipalidad de Miraflores, con prescindencia de las personas y de las gestiones que estén, continúen con esta política pública de educación no formal para toda la vida, para todos los ciudadanos, sin exclusión alguna aquí en Miraflores. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer. Si no, pasamos a la otra estación. Vamos entonces a orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, barrido de calles y recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2018. Muy bien, esto viene con informes y con dictámenes favorables. Sin perjuicio de eso, ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del Consejo. La regidora Patricia del Río de Olavide tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Como presidente de la Comisión de Economía, quería informar que a través de este proyecto de ordenanza, que se está aprobando un nuevo régimen de arbitrios municipales, han sufrido un pequeño incremento de 12.27% con relación a los costos aprobados para el año 2017. El mayor incremento de costos se registra en el servicio de serenazgo, el 19.45%, que se relaciona principalmente a la contratación de un mayor número de personal operativo, o sea, 247 serenos tácticos adicionales, con el gasto correlativo de uniformes e implementos, así como el incremento del costo de los combustibles y actualización de las tarifas de energía eléctrica para las cámaras de videovigilancia. El servicio de parques y jardines muestra un incremento del 5%, principalmente por el incremento del costo del combustible y el reajuste del precio del contrato de concesión a través del IPC, o sea, del índice de precios al consumidor. En el caso del servicio de barrido de calles, el costo se ve incrementado en un 10.25%, principalmente por el reajuste del precio del contrato de la concesión a través del IPC. Y el servicio de recolección de residuos sólidos muestra un alza de 6.43%, registrado en una mayor prestación del servicio y el reajuste del precio también del contrato de concesión. El proyecto de ordenanza mantiene las mismas disposiciones técnicas, o sea, la metodología de distribución de tasas, y promueve la continuación de los beneficios tributarios para los propietarios, pensionistas, pensionistas ocupantes y propietarios en condición económica precaria. Asimismo, se está considerando los beneficios de descuento por pago anual adelantado y el descuento del 50% sobre el incremento que se registre en las tasas emitidas 2017 versus el 2018 para los contribuyentes puntuales. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra opinión? Si no tenemos más apreciaciones, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo aplaudiendo. ¿No hay aplausos? Ahí está. Muy bien. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la tercera adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores 28, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procederemos al voto. También viene esto con
dictámenes respectivos. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación de los bienes consistentes en utensilios diversos a favor de la Organización Social de Base de segundo nivel de los comités del vaso de leche del distrito de Miraflores, los mismos que se detallan en el anexo que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate se ofrece el uso de la palabra. Si no hay intervención alguna, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. ¿Tenemos más temas? Creo que ya no, ¿no? ¿Verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta los acuerdos tomados esta mañana para la ejecución inmediata de estos mismos acuerdos. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba entonces por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión ordinaria de la fecha.